Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada, a continuación en nuestros titulares. Titulares. Denuncia intento de golpe de Estado. El presidente Evo Morales acusa a la oposición de convulsionar el país para sacarlo a la fuerza del gobierno. Convocó a los movimientos sociales a defender la democracia. Paro cívico nacional. La medida convocada en defensa del voto se acata en 7 ciudades capitales del país. En las provincias de Santa Cruz también se acatan con bloqueos de carreteras. Enfrentamientos en el Plan 3000. Un grupo de jóvenes se enfrentó a militantes del MAS que se resistían a acatar el paro. La atención se mantiene en la Ciudadela, donde los comercios continúan trabajando. Quemaron el tribunal y el Ceresi. El edificio quedó completamente inutilizable luego de que un grupo de jóvenes encapuchados lo atacaran con palos, piedras y cohetes. La policía que custodiaba el lugar se había replegado horas antes. Paralizaron el conteo de votos en Chuquisaca. El presidente del Tribunal Electoral Departamental se declaró en la clandestinidad luego de que anoche manifestantes quemaran el centro de cómputo. Teme por su integridad. En deportes, primer finalista de la Libertadores. River Plate volverá a jugar la final. Anoche perdieron por la mínima diferencia en su visita a Boca Junior. Su rival se conocerá hoy del partido entre Flamengo y Gremio, ambos de Brasil.